desde el lugar de los hechos. Tal como suceden las cosas, con la propia voz de los actores sociales, La Voz del Sur TV presenta Sur Noticias, el acontecer de Catamayo, Loja, Ecuador y el mundo. Sur Noticias, bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Ya estamos en Sur Noticias, acá listos con todo el equipo de este espacio para compartir la información. Buenas noches, compañeros, bienvenidos. Muy buenas noches, amigos televidentes, muy buenas noches, Leonardo, Ramiro. Qué placer poder transmitir hoy, 23 de agosto, una nueva emisión del noticiero La Voz del Sur. Muchas gracias por acompañarnos, como todos los días, como todas las noches, con información importante de nuestro cantón Catamayo y de la provincia de Loja. Saludos Silvia, saludos Leonardo, a nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan a través de este medio digital de Catamayo. Aquí estamos ya iniciando esta semana con mucha alegría, con pie derecho, como decimos, en todos los aspectos y propósitos de nuestra vida. Les deseamos lo mejor de lo mejor y prácticamente estamos muy gustosos de presentarles ya nuestro primer servicio de noticias de esta semana, Leonardo. Así es, compañeros, muchas gracias. Hoy ya estamos lunes 23 de agosto, como siempre, para empezar esta semana y lógicamente este espacio de información. Vamos de inmediato ya con la información en el ámbito de nuestra provincia de Loja. En diálogo con el doctor Cleber Sánchez, alcalde del Cantón Olmedo, él nos da a conocer lo que posee esta hermosa tierra de Olmedo. Con mucha alegría nos invita a degustar la gastronomía y la producción y los lugares turísticos que tienen los olmedenses. Escuchemos más en la siguiente nota. Dialogamos con el doctor Cleber Sánchez, alcalde del Cantón Olmedo. Estamos acá en este importante parador turístico donde se puede observar la belleza exuberante, la fauna y la flora. Doctor, qué gusto nos da saludarle y que la gente conozca también de este atractivo turístico acá en el cantón. Así es, el Cantón Olmedo tiene varios atractivos turísticos. Uno de ellos, el ícono aquí de la cabecera cantonal, es Santa Bárbara, como aquí está a mis espaldas, ¿no? Es la estatua, ¿no?, que en honor al nombre del Cerro Santa Bárbara. Pues de aquí se puede divisar, es un gran mirador para divisar toda la exuberante vegetación, inclusive algunas comunidades que están cerca, ¿no? Y la parte turística también aquí en la parte de abajo, tenemos el complejo turístico en el que su mismo nombre, Santa Bárbara, donde ya había mencionado de que tenemos una piscina semiolímpica, la segunda en la provincia, baño sauna, turco, hidro, así es que eso es para complementar quien venga a visitarnos, aparte de venir aquí a saborear la sabrosa comida de aquí típica o gastronomía diversa que tenemos, también a pegarse un chapuzón aquí, dado que el clima es bastante cálido, ¿no? Muy diferente el tema de la cabecera provincial, ¿no? Y bueno, Olmedo ofrece la hospitalidad, ofrece gastronomía, ofrece producción, en especial el tema del café, que el café lo hemos introducido a nivel internacional. Y pues nuestro plan turístico actualmente es Olmedo en los ojos del mundo. Eso hacemos énfasis y lo estamos llevando a nivel internacional, la cultura, la productividad, la gastronomía, las costumbres y sobre todo el espíritu progresista, ese espíritu de desarrollo que tenemos todos los olmedenses, gracias a la unidad de todos los de la comunidad, los habitantes de los diferentes barrios y comunidades. Mientras subíamos acá hasta este mirador, en las escalinatas, doctor, se puede observar también, aún todavía hay mucho que hacer en este lugar. Sí, tenemos un proyecto ambicioso turísticamente que, bueno, a veces por diferencias políticas no se ha podido llevar efecto en el Consejo Cantonal, que son recursos no reembolsables, pero seguiremos luchando, seguiremos trabajando para que estos recursos no se pierdan a costa de todos quienes no les gusta el turismo o se opongan a aquello. El desarrollo de Olmedo es una inspiración de la mayoría de los olmedenses y pues para eso tenemos que trabajar en forma conjunta, siempre llamamos la unidad, no solamente el Cantón Olmedo, la provincia y el país, la unión hace la fuerza y trabajando juntos podemos salir adelante en el desarrollo de toda la provincia de Loja. Su invitación a la ciudadanía, a los amigos turistas, a la gente de la provincia de Loja y todos quienes tienen el privilegio de visitar este hermoso cantón, también pues que está a propósito de paso, ahora que une también pues a otro cantón hermano, Chahuarpamba, la vía principal pues también a la de acceso a la costa ecuatoriana, doctor.
Sí, invitarles a los amigos de la provincia de Loja, del país y del mundo entero que visiten Olmedo. Tenemos un clima muy diverso, ¿no? que hace posible varias producción, tanto de productos de la costa como de la sierra, ¿no? Dada la ubicación geográfica, que estamos de los 1.000 a 1.800 metros de altura. Eso hace posible el café de especialidad. Decirles que el fin de semana, los que ya estamos vacunados con las medidas de bioseguridad, vamos a visitar la provincia. Conozcamos primero lo nuestro, conozcamos la provincia de Loja antes de ir a otros lugares, ¿no? Hay lugares paradisíacos que son muy importantes de rescatar, entre ellos Olmedo, como ya he indicado, la gastronomía, la producción y varios lugares turísticos que tenemos en varias comunidades, en especial el tema de la vegetación y la agroindustria. Así es que todos a visitar Olmedo. Entre la comida típica que se ofrece acá en este cantón, ¿puede señalarnos algo para que la gente conozca, doctor? Bueno, tenemos el famoso molioco, creo que es en toda la provincia de Loja y parte alta del Oro, ¿no? Tenemos los derivados de la caña de azúcar, el bocadillo, el alfeñique, el rallado. Tenemos varios productos que se derivan de la caña de azúcar y del maní. Asimismo, dentro de la comida que es casi típico en toda la provincia, el guineo con arvejas, el repe lojano que dicen, ¿no? Guineo con arveja y el famoso aguacate, la batería que dicen. Dijo una vez algún padrecito, la batería del pobre, ¿no es cierto? Así es que toda la provincia tiene varias bondades y siempre es importante estar unidos. Yo había hablado una vez con los colegas alcaldes de que hagamos turismo de ida y venida con la provincia para conocer la provincia de Loja a carta cabal. Y hay muchas bondades en toda la provincia y el país. Primero lo nuestro. Así es que desde ahora empezamos en Olmedo. Vean y visiten Olmedo. Seguimos con más de la información. Gracias a cada uno de ustedes. Con nuestra compañera Silvia, ya estamos con más de aquella información que se ha venido generando en este fin de semana. El doctor Segundo Abel León, miembro del MOPSEL, Movimiento Cooperativista de Educadores de Loja, invita a todos los maestros de la provincia a unirse a este gran proyecto que está enfocado al desarrollo y bienestar de la entidad financiera. En estas elecciones del 12 de octubre 2021. Más detalles en la siguiente nota. Doctor Segundo Abel, qué gusto saludarle. Muy buenos días. Un saludo a la ciudadanía. ¿A quiénes le pueden escuchar a través de este medio de comunicación, La Voz del Sur? Doctor. Muchísimas gracias a ustedes por la gentileza de darnos esta oportunidad. A nombre de la Cooperativa Educadores de Loja, que se encuentra en un proceso eleccionario para renovar sus cuadros directivos en el periodo 21-25. Pero también es una gran oportunidad para nosotros expresar un saludo al pueblo de Catamayo, hoy que están esperando la reina coronada. Nos llena de inmensa satisfacción y particularmente saludar al magisterio de Catamayo, del cantón Catamayo. Muchos maestros, gran parte de ellos han sido alumnos míos, con mucho orgullo, tengo que decirlo. Y dentro del magisterio existen maestros afiliados a nuestra cooperativa. La Cooperativa Educadores de Loja, creada más o menos 60 años atrás, como toda otra cooperativa, pues es una doctrina socioeconómica que busca albergar a personas, en este caso maestros, que unidos entre sí, ponemos nuestro pequeño capital para unidos ese capital ayudarnos económicamente a salir de los problemas financieros que toda la vida han existido y seguirán existiendo. De tal manera que con esa filosofía se mantiene la cooperativa y hoy, en este proceso eleccionario, nuestro movimiento, que fue fundado en el año 2004-2005 y que ya llegamos a ser un periodo en donde se hicieron verdaderas renovaciones de la cooperativa, tuvimos el honor de terminar de construir un complejo recreacional que está justamente aquí en Catamayo, en el sector de San José. Nosotros lo acabamos de construir, les mandamos una sala de velaciones. Se quedó un proyecto de hacer un mausoleo aquí en Catamayo, se nos acabó el tiempo, pero después hemos regresado a los años a querer llegar para seguir trabajando en beneficio de nuestra cooperativa. Usted me va a preguntar, y bueno, ¿qué se proponen hacer, verdad? Es fácil la respuesta. Nosotros queremos abrir el abanico de inscripción de todos los maestros y todos los empleados que tienen dependencia directa con el Ministerio de Educación, para que vayan a nuestra cooperativa
para que vayan aquí a hablar con Carlos Quispe, que es nuestro representante por Catamayo, y le digan, quiero ser parte de la CACEL, de la cooperativa nuestra, quiero ser parte, y podrán inscribirse gratuitamente, sin que les cueste un centavo, y se van a beneficiar de una serie de servicios que tenemos, de seguro personal, de créditos ordinarios, hipotecarios, a bajos interés. Por eso que dentro de nuestro plan de trabajo, primero, que vengan a afiliarse. Si los jubilados que se fueron por incomprensiones con los administradores actuales, que regresen, los estamos invitando para que sean parte. Por eso que tenemos proyectos para ellos también. En segundo lugar, mire, las prestaciones que en este momento son muy bajas y a un interés muy alto. Nosotros les vamos a dar un techo mayor. Por ejemplo, los créditos ordinarios los vamos a poner a $40,000 con un plazo de más o menos 12 años. Y los hipotecarios le vamos a subir el monto a $70,000 con un plazo de 20 años. Esas son facilidades que tiene el maestro para poder endeudar. Imagínese usted, no es lo mismo que sacar $70,000 a 5 años que a 20 años, ¿verdad? Doctor, ¿y los préstamos para los maestros es en general para maestros activos y jubilados? ¿O? Para todos los maestros que están dentro de la cooperativa, activos, jubilados y los que se han retirado, los estamos invitando que regresen para que se beneficien. Mire, a los viejos ya no nos quieren tomar en cuenta para estos servicios. Y esa es la ofensa más grande después de haber entregado toda nuestra vida, que no podamos ser beneficiarios de un crédito. Eso lo estamos proponiendo. Si el jubilado regresa y el que se jubila ahora se queda, será beneficiado con todos estos servicios. Nosotros tenemos un principio en nuestro movimiento, un principio cooperativista que lo tomamos muy en cuenta. Decimos, al afiliado hay que educarlo, culturizarlo y prepararlo para que sepa reclamar sus derechos y cumplir con sus obligaciones. De tal manera que cuando estemos ahí, nos vamos a ir capacitando, los vamos a ir preparando, y dentro de esa preparación le vamos a decir, a ver maestro cooperado, le voy a poner un ejemplo para que sea más práctico. En Catamayo, ¿quién es el dirigente de ustedes? Fulano. Ese fulano, que ya ha puesto en nombre y apellido, el compañero Quispe, él va a reunir a los afiliados que residen aquí en la ciudad de Catamayo. Y va a decir, a ver, ¿ustedes quieren un crédito hipotecario para hacer su casa aquí en Catamayo? Es la pregunta. Muchos le dirán sí, otros dirán no, pero con los que quedan, le damos el crédito de hasta $70,000 para que, coordinado con nuestro dirigente aquí en Catamayo, háganla. Lo que no queremos, darle la plata directa al socio, porque la puede desviar a otro lugar. La saca como crédito hipotecario para vivienda y la puede poner en otro lugar, ¿verdad? Esto lo hacen directamente con el banco. Con el coordinador. Y la cooperativa le da directamente la plata en coordinación general. Miren, los que están saliendo este momento del directorio tuvieron el desacierto, y lo enfatizo, tuvieron el desacierto de ponerse una mensualidad de 3 salarios mínimos mensuales cada uno. Eso les representa más de $1,200, ¿no? Cuando nosotros no hemos cobrado un solo centavo, y ahora no cobraremos un solo centavo. Y con ese dinero, mejor hacemos algún trabajo que le vaya a servir al magisterio. De tal manera que mi llamado a todo el magisterio de Catamayo, el cantón en general, en todos los barrios, yo conozco todo el cantón, los invitamos a que nos apoyen, que nos den el voto el 2 de octubre, que se realizan las elecciones universales. Aquí en Catamayo habrá un lugar determinado, me entiendo que será lo que fue la escuela de Crowley o el Colegio María Auxiliadora. Vamos a ver donde no haya mucha contaminación, capaz de que el profesor también se sienta seguro con estas medidas de bioseguridad que exigen los COEs cantonales. Y decirles, vengan a votar, pero vengan a votar, porque con esta bendita maldita pandemia
tenemos terror, tenemos miedo de salir. Decirles a los maestros, salgan a votar, porque con su voto garantizan el bienestar de la cooperativa. Garantizan el cuidado de su dinero, porque nosotros lo que somos es cuidadores del dinero de los socios, no usufructuadores del dinero de los socios. En eso sí somos clarísimos. Entonces, un abrazo sentido, cariñoso a los profesores y a su vez volverlos a invitar que vengan a consignarnos el voto el 2 de octubre a favor del movimiento cooperativista Educadores Lojanos. Acuérdense de este movimiento, distinguidos amigos, y a ustedes, su canal, decirles que muchísimas gracias, muy gentiles, tendremos muy presente todo este apoyo que también nos están brindando. Seguimos con más de el desarrollo de la información. Gracias a cada uno de ustedes por seguir con nosotros compartiendo. Vamos de inmediato con más de la información junto a Ramiro Narváez. Bueno, como parte de las festividades religioso-comerciales que son propias en este mes de agosto, se desarrolló la segunda Feria Artesanal y de Emprendimiento Catamayo 2021. En este marco dialogamos con el señor Rosalino González, artesano de la parroquia El Tambo del Cantón Catamayo, quien se ha dedicado a elaborar vino de maracuyá, entre otros productos. Más en la siguiente nota. Nos da mucho gusto saludarte, Rosalino, el día de hoy también pues ha podido observar también este gran trabajo de su parte acá donde les ofrece los exquisitos vinos, sobre todo de maracuyá. Cuéntenos cómo es el proceso, cómo se realiza toda esta actividad. Primeramente un saludo y agradecimiento a las autoridades, en este caso al alcalde, y a todos los que hacen el municipio por dar esta oportunidad a la gente, a los agricultores. Y pues también saludarlos a ustedes por darse el tiempo para conversar con nosotros los agricultores. Bueno, yo soy José Rosalino González de la parroquia El Tambo. Y yo tengo una plantación de maracuyá que ya desde hace unos 2 años. Y sucede que en el tiempo de la pandemia, pues comenzó la pandemia y yo venía a vender los vinos acá en Catamayo, la maracuyá. Y los intermediarios nos ofrecían que a 3, 4, 5 dólares, lo que les daba la gana, o sea, no nos querían pagar lo que realmente cuesta un saco de maracuyá. De ahí nace la idea de yo procesarlo a mi maracuyá en el mismo sitio donde yo tengo mi plantación, como es en El Tambo. Aprendí una vez una frase que decía el expresidente Rafael Correa, que hay que pasar a la segunda fase de los agricultores, que es a la de industrializar, ¿no es cierto?, la fase 2. Entonces es lo que hice yo, transformar mi maracuyá en vino. Entonces comencé haciendo vino de maracuyá, luego mi hermano tiene también, Manuel Alonso, una plantación de mora en El Tambo, barrio Pucará. Entonces comencé luego a hacer ya el vino de mora y actualmente estamos haciendo el vino de Jamaica, que también se da en El Tambo. Entonces estamos, hasta el momento tengo vino de maracuyá, vino de mora, vino de Jamaica y también hacemos lo que es mermelada de mora, mermelada de maracuyá, y estamos en un emprendimiento que Dios bendito nos permita, combinado con éxito, ya lo estamos haciendo, como son los helados del Tambo. Queremos hacerlo famoso, los helados del Tambo, así como conocemos en nuestro país los exquisitos helados de Salcedo. Entonces queremos promocionar algo nuestro, que nos represente, que nos identifique como tambenses. Y esa es la idea de mis productos, ya los están conociendo bastante, entonces ahora estamos promocionando los helados de mora, helados de maracuyá, helados del Tambo. Esto los encuentran en la parroquia El Tambo mismo, la dirección para que la gente pueda llegar a visitar ahí el emprendimiento de ustedes. Sí, bueno, estamos ubicados, la planta donde elaboramos está en el barrio El Huayco, pero nosotros los expendemos durante la semana en el parque, en la llegada al Tambo, frente al parque. Está ahí pues un letrerito que dice los helados del Tambo. Entonces podemos adquirir todos estos productos.
Muy bien, perfecto. Nosotros como medio de comunicación le agradecemos también, José Rosalino, por el tiempo con este medio, augurándole éxitos en este emprendimiento, su mensaje final a la ciudadanía y también pues ya conocer su número de contacto para que la gente pueda ponerse directamente en contacto con ustedes y poder solicitar este gran producto también que se generaliza en la parroquia del Tambo. Sí, pues antes de nada, pues reitero mi agradecimiento a las autoridades. Y también contarle a los amables oyentes que este es un producto, el valor agregado que le estamos dando, que es un producto totalmente orgánico. Nosotros no usamos químicos en nuestras plantaciones, ni en la de maracuyá, ni en la de mora. Y que pues son productos muy buenos para la salud, que los consumen sin ningún temor. Nuestras mermeladas son muy naturales. Todo natural. Todo natural. Bueno, y mis contactos para que me localicen en la parroquia del Tambo son el 0959-6456-95. Entonces estoy ahí, si Dios bendito, las 24 horas libre a disposición de ustedes, para atenderlos con mucho gusto y los invito cordialmente a nuestra parroquia. Nuestra parroquia tiene cosas muy lindas para los turistas, como las cascadas, muchos productos. Somos la tierra bendecida por Dios y privilegiada por la naturaleza, le digo yo, es un eslogan mío, de que pues tenemos de todo, tenemos un clima envidiable. Tenemos gente muy trabajadora. Invitarles a los agricultores que sí podemos cambiar nuestra realidad, que sí es posible con un poco de esfuerzo, con un poco de visión, que demos nosotros nuestros productos, tantos productos que se dan en nuestra parroquia del Tambo. Tenemos que simplemente pasar a la fase 10, que es la elaboración, transformarlo, ¿no es cierto?, en productos, y que los agricultores no se den por vencidos. Estamos pasando por momentos muy difíciles de agricultura. Los agricultores están muy endeudados porque los productos están muy baratos, ahora en pandemia especialmente, pero también hacer un llamado a las autoridades, que de hecho lo están haciendo, pero sí pueden hacerlo más al Estado ecuatoriano, por ejemplo, que nos den, nosotros queremos emprender en estos productos, pero falta lo más importante, aparte de nuestra voluntad, que es el dinero, el capital. Pues usted va a un banco y los intereses muy altos, entonces estamos intereses a bajo costo, no que nos regalen, porque eso es malo, eso es muy malo para el agricultor. Pero sí que nos den a costos accesibles para nosotros. Eso es mi invitado a todos, pues, perdón, mi invitación a todos los autoridades a que nos ayuden en ese sentido, ¿no? Y a los agricultores, una vez más, reiterarles que podemos cambiar nuestra realidad con un poco de esfuerzo, de sacrificio, pero al final vemos los resultados, así como yo lo estoy diciendo, gracias a Dios bendito. Estamos en el desarrollo de la información tal como se genera. Ahí estamos presentándoles, queridos amigos y amigas de la sintonía de La Voz del Sur, en su espacio Sur Noticias, de lunes a viernes a partir de la hora 19. Siempre estamos con la información que se viene generando en nuestra ciudad y la provincia de Loja. Vamos a continuar con más de la información. Estuvimos justamente dialogando con el presidente de la cooperativa de camionetas mixtas Río Guayabal. El señor Julio Arias da a conocer cómo se viene trabajando en estos tiempos de pandemia. Además comentó que se viene dialogando con el director del aeropuerto Ciudad de Catamayo, el ingeniero Juan Correa, para postular por una parada en el terminal aéreo. Más en la siguiente nota. Muy bien, perfectamente. La mañana de hoy dialogamos acá en la ciudad de Catamayo con el señor Julio Arias. Él es presidente de la Asociación de Operadores de la ciudad de Catamayo. Señor Julio, nos da mucho gusto saludarle. Muy buenos días a la audiencia de este medio de comunicación. Muy buenos días, Olger. Muchas gracias por su entrevista. Un saludo muy cordial a toda la ciudadanía de Catamayo que nos observan por este prestigioso medio de comunicación. Nos da mucho gusto saludarle el día de hoy, también observando el trabajo eficiente que vienen ustedes desarrollando como cooperativa de camionetas de transporte mixto Río Guayabal. ¿Cuáles son los servicios, la prestación que hacen ustedes acá en este cantón? Bueno, nosotros como cooperativa Río Guayabal estamos brindando el servicio a las 24 horas. Nosotros trabajamos con todo lo que son encomiendas, hacemos compras también, tenemos nuestros compañeros, trabajamos también con las radiooperadoras de aquí de Catamayo para brindar un servicio eficaz a la ciudadanía de Catamayo. Dentro de esta situación que pues nos puso en jaque mate en el país y el mundo entero en cuanto a la pandemia, el COVID-19, ¿cómo ustedes trabajan resguardando también la integridad de sus clientes, don Julio?
Bueno, ha sido una situación muy dura que nos ha tocado de enfrentar a nosotros como transportistas. Nos tocó de hacer adecuaciones en los vehículos, hacer unas divisiones en las cabinas para evitar el contagio. Se puso unas mamparas protectoras para nosotros evitar el contagio de COVID. Y siempre resguardando con todos los elementos de bioseguridad, como lo que es alcohol, gel, mascarilla, pues tenemos que utilizarla todo el tiempo, aunque estemos ya en este momento vacunados todos. Importante, la ciudadanía, al menos los amigos de la provincia de Loja, cuando visitan acá la ciudad de Catamayo, ustedes están justamente en un lugar estratégico a la llegada o a la entrada al parque central de nuestra ciudad. Ustedes, el valor de los fletes, ¿cómo se maneja todo esto, don Julio? Bueno, nosotros nos manejamos de acuerdo a las distancias también, Olger. De acuerdo a la distancia es el flete que se cobra. Por un ejemplo, al Guayabal se cobra $2. Dentro del casco urbano nosotros nos manejamos con el precio que se ha manejado hace mucho tiempo, $1.25, aunque ha incrementado el precio de los combustibles, nosotros seguimos manteniendo nuestro precio porque la situación económica no se da para poder subir los precios de los fletes. Nosotros también comprendemos la situación económica de la sociedad y no podríamos subir el precio de los fletes porque no nos utilizaría nadie, porque está bien delicada la situación económica, entonces tenemos que ajustarnos a la realidad local. Señor Julio, el día de ayer tuvieron, antes de ayer mantuvieron una reunión con el señor director de la aviación civil aquí en la ciudad de Catamayo. ¿Han llegado a algún acuerdo? ¿Ustedes tendrán la posibilidad también de prestar los servicios en el terminal aéreo aquí en la ciudad de Catamayo, don Julio? Sí, bueno, en ese sentido, tuvimos una reunión con el ingeniero Juan Correa, se nos aclaró la situación del contrato que tienen los compañeros taxistas en cuanto a la cuestión del parqueadero del aeropuerto. Esperamos para el próximo año nosotros también poder participar en la contratación para poder brindar nuestro servicio en el aeropuerto también. Muy bien, don Julio, es importante pues que la ciudadanía también conozca el accionar de parte de todos y cada uno de ustedes quienes conforman la cooperativa Río Guayabal. Es un honor grande para nosotros como medio de comunicación haberle saludado el día de hoy. Sus palabras finales, su mensaje a la ciudadanía, quienes se escuchan a través de este medio de comunicación. Bueno, muchas gracias nuevamente a toda la ciudadanía. Esperar que la situación de salud a nivel mundial mejore con la situación de la vacuna. Es seguirnos cuidando y tratar de incentivar el transporte, el utilizar el transporte formal es nuestro pedido, porque nosotros hemos invertido en la seguridad para cada uno de ustedes. Entonces, pedirles a la ciudadanía que utilicemos el transporte formal, ya que nosotros estamos, aparte de lo que somos legalmente establecidos, estamos cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Seguimos con más de la información. Gracias, amigos y amigas, por seguir compartiendo este espacio de información. Vamos con más del desarrollo junto a Silvia Rodríguez. Este sábado a las 10 de la mañana en el Parque Central de Catamayo se llevó a cabo la clausura del evento de arte organizada por el artista Espartaco Abrigo en conjunto con el licenciado Terry Cedillo y otros colaboradores. Este evento lo hicieron en memoria al reconocido artista catamayense, el maestro Manuel Serrano Granta. También participaron de este evento la licenciada Grimanesa Reynoso Villavicencio y la ingeniera Narcisa Ajila, vicealcaldesa del Cantón, quienes aplaudieron a los autores de este magno evento. Veamos los detalles en la siguiente nota. Amigos, autoridades, señores policías, en primer lugar yo quiero agradecer a quienes me apoyaron en este proyecto que siempre he tenido en mente desde la muerte de mi maestro, que realmente es la segunda vez que lo realizo, ya que en la primera vez se entregó con decoraciones a los grandes artistas de nuestro pueblo. Sin apoyo de ninguna autoridad, igual se ha estado trabajando y se ha seguido trabajando como ustedes ven. Y felicitar a estos grandes artistas porque realmente me he sorprendido del trabajo y del talento que estos jóvenes demostraron. Como la niñez, se presentó una obra denominada, todo este proyecto se denomina El Poder Sanador del Arte en Tiempo de Pandemia.
en el cual con los niños se trabajó obras futuristas, obras con composiciones de mano para lograr una buena energía. Hay pinturas en otras partes, ahí está el arte, ahí está el nombre de Catamayo. Mil felicitaciones, sigan adelante, no importa que alguien no los comprenda o diga algo en contra, eso no hay que tomar en cuenta. Lo importante es poner en alto el nombre de Catamayo, así como aunque no sea el momento oportuno, lo está poniendo en este momento Isaac Córdoba. El nombre de Catamayo se está escuchando en otros lares del mundo. ¡Qué lindo! Ojalá el pueblo se sensibilice cada vez más y sean capaces de reconocer y agradecer a quienes se preocupan por engrandecer Catamayo. Muchísimas gracias y que viva Catamayo. Me llena de satisfacción el saber que él está compartiendo con los niños y los jóvenes el arte que heredó por parte del maestro Manuel Serrano. Pero me da también bastante tristeza el de ver que no se ha podido contribuir de una manera mejor para que hagan la exposición estos jóvenes y estos niños el día de hoy. Pero Espartaco, nos comprometemos nosotros como concejales a apoyarte para el próximo año y de esta manera dar mejor realce a los nuevos artistas que se están formando en nuestro cantón. E invitar y felicitar a los padres de familia para que sigan con sus niños en los cursos posteriores que Espartaco Abrigo les estará dando. En verdad, es digno de felicitar en nuestro cantón a los artistas que tenemos en desarrollo, se podría decir, y felicitar también, como lo dijo la señora Grimanesa, a nuestro compatriota Isaac Córdoba, que está participando en Polonia. A orar mucho por él, a pedirle a Dios para que todo le salga bien y nos dé esa alegría aquí en nuestro cantón Catamayo, el saber que un catamayense nos está representando. Espartaco, con nosotros cuenta como concejales para seguirte apoyando en los cursos que tengas planificados. Muchas gracias. Bien, amigos, de esta manera estamos ya casi en el cierre del espacio. Habíamos presentado lo que fue la clausura de este hermoso concurso, taller de pintura y dibujo, y claro, esta exposición de arte que se la hizo en el Parque Central. Había conversado, nos habían también comunicado de que se había solicitado para que se les apoye para poder hacer una presentación un poco más adecuada, pero lamentablemente no hubo esa colaboración. Yo creo que ya en la nota presentada también ya los actores quienes participaron dieron a conocer cuáles han sido las razones. En todo caso, estuvo muy bonito, por cierto, los niños, los jóvenes, adolescentes que participaron, sus familiares también que asistieron, estuvieron muy contentos, estuvo muy bonito porque también se contó con diferentes autoridades que acompañaron a este acto de cultura, entre ellos pues una mujer muy reconocida como es doña Grimanesa Reynoso, que dio realce también de igual manera la hermosa reina de la provincia de Loja, Michelle, que también estuvo siendo parte de esta clausura, y bueno, también quienes apoyaron estuvieron también presentes con lo referente pues a la parte económica. Estuvieron muy agradecidos los estudiantes, lógicamente que faltó un poco más de apoyo para poder hacer una exhibición que hubiera sido mucho mejor, a pesar de que también, lógicamente, había comentado el licenciado Terry Cedillo de que se había extendido la invitación a todos los medios para que estén presentes, pero pues ustedes saben que a veces por situaciones no estuvieron, lamentablemente solo dos medios de comunicación que estuvimos ahí y que se estuvo difundiendo y se está difundiendo la información de esta clausura. En todo caso,
Más allá de todo ello, pues es un homenaje que ya lo manifestaba Espartaco Abrigo al maestro Manuel Serrano. Así que yo creo que por ahí Silvia también tiene algo como para comentarnos en esta oportunidad y en el cierre del programa. Así es, amigos televidentes, ver que se ha cristalizado el sueño del maestro Manuel Serrano. En una frase él comenta y nos dice: el anhelo del artista no solo fue poseer un espacio permanente donde se exhiba su obra, su principal anhelo era fomentar la cultura y las artes plásticas con el objetivo de motivar a las nuevas generaciones, con el anhelo de editar cursos y talleres permanentes de las diferentes manifestaciones artísticas. Lo estamos viendo que gracias a Espartaco Abrigo, un artista catamayense, se ve reflejado y realizado el sueño del maestro Serrano. Esperemos que las autoridades catamayenses apoyen esta causa que resalta sin duda a los catamayenses, su cultura y su arte. Y para ello contamos también con un museo, el cual debería ser utilizado para estos magnos eventos. Bueno, así es, Silvia. Leonardo, ustedes lo han dicho, este ha sido un momento muy importante. Felicitamos también de nuestra parte a los organizadores, al propio Espartaco, quien ha entregado este espacio, su sabiduría para poder compartir con los pequeños. Y me imagino que ellos se llenaron, ¿no?, de alegría, lo hicieron todos estos días, han estado pues con mucho entusiasmo, con esa expectativa, esos sueños que siempre son propios de los niños, en dibujar, en crear, en recrear, y todo pues con la dirección de Espartaco. Así que felicitamos, y ya lo dijeron ustedes, compañeros, ojalá pues este sea el inicio para que en las próximas oportunidades se le dé más atención, más apoyo, para que el arte, como ha sido el sueño de quien en vida fue Manuel Serrano, pues se cumpla, se siga cumpliendo. Él ha dicho pues que ha dejado justamente este espacio, que en ese entonces fue un galpón de crianza de pollos, ahora se ha convertido en un templo del arte, así lo ha manifestado él. Así que, pues bueno, que esto se lo aproveche como tal y no sea, pues a lo mejor, un desperdicio. Así que, pues bueno, nosotros como medio de comunicación estamos muy contentos y apoyando, pues, al arte, porque esto hace libre a las poblaciones, a la humanidad, la historia que está reflejada a través de la música, a través de la pintura, a través del dibujo. Así que, adelante, pequeños y grandes artistas de Catamayo. Muy bien, compañeros. Con esto estamos cerrando ya nuestra edición del día de hoy, agradeciéndoles infinitamente a ustedes, compañeros, tanto Ramiro, a Silvia, a nuestro compañero Olger Bermeo, también a Naida Zuquilanda, también que son parte de este espacio, y a ustedes, amigos, que noche a noche nos acompañan con su sintonía, nos ayudan a compartir para de esta manera también la ciudadanía catamayense y lojana tenga un espacio para que también sea un escenario para que pueda expresar también cualquier inquietud, necesidad que usted lo tenga. También, por supuesto, estamos siempre para poder hacer la cobertura en campo, como se dice. En todo caso, pues invitarles nada más que para el día de mañana, compañeros, estaremos nuevamente con otro espacio más de información. Así es, mi parte. Muchas gracias, Silvia. Gracias a ti también. Igualmente. Leonardo. Y a todos ustedes, amigos, por habernos acompañado. Ahora sí le dejo a Silvia para que despida nuestro informativo de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros, por acompañarnos también, amigos televidentes. Recuerden que el día de mañana a las 7 de la noche estaremos con más información importante, como cada día lo hacemos. Que descansen, una linda noche. La Voz del Sur TV presentó Sur Noticias, el acontecer de Catamayo, Luja, Ecuador y el mundo. Sur Noticias.